Dövdü mü lan tırmanmaya? Valla çok da değmedi gibi ya. A ver, os voy a enseñar un poco lo que es el centro de Ankara, que es esto. Mira, ¿veis las banderas que hay rojas de Turquía? Esto es Kizilay. Kizilay. Y yo lo pronuncio más suave. Pues todas las banderas que hay en las fachadas, hay un montón a lo largo de toda la ciudad y a lo largo de Turquía, vamos, en Estambul y aquí en Ankara. Está plagado de banderas, mi universidad también, todo por todos lados, y es debido, las empezaron a poner y cada día hay más, ¿eh? Es que van creciendo el número, a razón del atentado que hubo en agosto, ¿no? Y bueno, aquí abajo, por ejemplo, rojo y blanco en relación a los colores de la bandera de Turquía, porque aquí al fondo, donde se ven esos edificios, aunque no lo son, detrás de ellos empezaría lo que es todo en relación al Congreso, el Parlamento y todas las funciones administrativas de Moncloa, ¿no? Para que nos entendamos. Entonces estamos en el centro, aunque más bien el centro histórico está a la derecha de lo que de la imagen. Pero hay una carretera de por medio, se va mal, y yo realmente prácticamente es que no la he visto, salvo por autobús cuando voy hacia el aeropuerto las veces que he ido. Y mirad, ¿veis allí la zona blanca de autobuses? Bueno, pues eso se parece un montón a México, es igualito. Ahí son autobuses de 10, 12 plazas, que entre los que van sentados y de pie a lo mejor suman 25, y es el que me lleva. Hay metro también, ahí el metro está ahí, hay una boca por aquí abajo también, ahí pillo el Lavas, que es el shuttle para el autobús shuttle para el aeropuerto. Pero lo que os decía, la zona esa blanca de autobuses, de mini autobuses, son los que me llevan al campus. Y bueno, pues esto es lo que hay. 5 millones, 6 millones de personas aquí. No sopla mucho el viento, aunque hace frío, ha nevado y nevará más veces. Y se pone aquí una boina aquí arriba, a ver si se ve aquí arriba en el cielo. Se montan unas boinas, unas rebanadas de contaminación que no son como las de México, pero como no sopla el viento, pues enseguida se forman, y además son un poco guarros también, ¿eh? Aunque aquí hay papeleras, son menos guarros que en México, pero no deja de serlo. Y esto es Asia, pero para ser Asia es Occidente, y para ser Occidente, pues esto es asiático. Y bueno, ya podría extenderme más, pero aquí lo dejo. No sé qué se me ocurre ahora más, ¿eh? Venga, hasta luego. Y que se me ocurre una cosa más. Si notáis que mi español no es muy bueno en cuanto a expresión, en cuanto a modo de expresarme, es normal, ¿eh? Pensar que llevo muchos meses ya sin practicar el castellano. Entonces, pues como me cuesta, no, hay veces que me cuesta encontrar las palabras, o la estructura gramatical, sintáctica no me sale bien. Pero bueno, esto enseguida se pasa, ¿no? Con un par de semanas en España ya como que estará superado. Pero claro, ahora se me nota. Muchas veces cuando voy a buscar una palabra me viene la más parecida, pero en inglés, ¿no? Porque es análoga, se parece, y entonces pues al final me sale un pupurrí. Así que pido disculpas por el castellano. Intentaré mejorarlo en otro momento. Venga, hasta luego.